¿Qué tal estáis? Bienvenidos otra vez más al canal y bienvenidos a este nuevo vídeo que va a ser un vlog de unos 3 días o así. Lo primero, buenos días, que es lunes por la mañana. Os habré incluido antes unos pocos clips de lo que es mi rutina de mañana, las cosas que siempre repito, que en realidad si ves mis vlogs pues lo tienes más que visto. Aunque últimamente he incorporado lo de leer un ratito mientras me está dando el sol. La verdad es que a mí me da la vida el sol de por la mañana directamente en la cara. Manuel odia que le dé, pero no sé si es por el hecho de que nunca he tenido luz natural en mi dormitorio hasta ahora, que como que lo aprecio muchísimo y me siento una privilegiada, aunque sé que es algo de lo más normal. Una de las últimas cosas que visteis es que llevaba esto en la nariz, porque cuando me miré hoy en el espejo que me hice la skincare y tal, vi un montón de puntos negros y digo, pues me lo voy a echar, que no es algo que me haga todos los días evidentemente, pero es que ni siquiera pude enseñaros cómo me lo retiraba, porque antes de poder ponerme a desayunar, llamaron a la puerta y yo con eso aquí puesto. Y si hubieran llamado al telefonillo, pues me da un poquito de margen, ¿no? Pero es que no, llamaron al timbre de la puerta, estaba la persona ahí, yo intentando quitármelo súper rápido, todavía no se me había secado del todo, una parte la tenía húmeda, entonces se me puso un manchurrón negro aquí. Mira, en plan escena de película, diciendo a la persona que un momento, que ahora voy. Y Eva y me dice que están haciendo cosas de fontanería, que no use el agua en 3 horas. Menos mal que yo ya me había hecho una higiene básica, porque es que no he podido luego ir al baño. Y conociéndome, es un peligro que yo esté en casa ahora mismo, porque se me va a olvidar en cualquier momento y voy a abrir un grifo. Yo ahora iba a ir al gimnasio supuestamente. En realidad llevaba unos días pensando en darme un pasadito con la bici, ir al centro. Hace un montón de tiempo que no voy a la parte del río. Y la verdad que por la mañana con el solecito, a pesar del frío que está haciendo aquí en Sevilla, que para mí es insoportable. Soy bastante friolera, así que esta ola de frío la estoy llevando muy mal, pero ahora por la mañana calienta bastante y creo que puede ser muy agradable, aparte del hecho de que mientras estoy en movimiento, claro. Pero ayer mi amiga con la que estoy apuntada al gimnasio me dijo que iba a ir hoy y casi nunca coincidimos, así que dije, bueno, puedo dejar el paseíto para otro día y hoy voy al gimnasio con ella. Pero hace escasa media hora me ha dicho que al final no va a ir, así que volvemos al plan A, que en realidad me apetece mucho más, aunque tengo que decir que hace mucho tiempo que no cojo la bici, lleva ahí en una esquina del rellano 2 meses perfectamente. La verdad es que bajarla por el ascensor me da muchísima pereza porque es que requiere cierta habilidad y fuerza, pero una vez que la tengo abajo me encanta usarla, así que eso es lo que voy a hacer. Se puede decir que voy a hacer ejercicio también. Por cierto, estoy en esta habitación que hace muchísimo también que no la enseñaba. Últimamente la hemos estado utilizando como zona de tendedero, toda esa que tenemos por doblar, pero el propósito inicial de esta habitación era que fuese como despacho, entonces estos días también lo quiero no hacerlo mucho porque me gusta que esté sencilla, pero sí despejarla de todo lo que no debería estar aquí. Para ir con la bici me he puesto un chándal, sudadera que con más pelotillas imposible, y me voy a poner también este chaquetón. Tiene que ser algo cortito, que no me entorpezca el pedaleo. Así con el moño y todo, así es que voy a ver la belleza de la vida por la mañana, que siempre me la pierdo. El último plano que habréis visto es el de los patitos. Precisamente cuando lo grabé dije, creo que está demasiado cerca, voy a comprobar. Le doy a play en la cámara y me encuentro con que no se ve nada. En todos los clips de lo que había grabado durante la mañana ponía que no se podía encontrar la imagen o que estaba dañada, algo así. Así que lo que estaba haciendo una mañana preciosa se había ido un poco al traste. Es que para una vez que os enseño en vlogs algo del exterior, y estuve a punto de hacer otro clip para ver si ese, el nuevo, se veía, pero menos mal que no lo hice porque miré en internet y ponía que si te ocurre eso es mejor no seguir utilizando la tarjeta porque puedes sobreescribirlo archivos. Y a eso le sumamos que creo que se me han desinflado las ruedas de la bici o algo, porque el camino de vuelta ha sido como cuando vas en la bici estática y pones como nivel 10 y hay mucha resistencia en la bici, pues así va yo. Pero claro, en la bici estática te bajas y punto. Aquí tenía que volver de alguna forma a casa. He intentado mantener la calma respecto al tema de los archivos perdidos. Me he tomado mi tiempo en recorrer todo el río, el resto que me quedaba del puente de Triana a la Barqueta, y precisamente ese es un recorrido que hacíamos siempre los domingos por la mañana con mi padre. Mi hermana Carlota y yo solíamos ir con la bici, mi padre iba como corriendo al lado
como haciendo footing. Y hacía muchísimos años que no iba yo con la bici por ahí, por abajo del río, todo ese camino. Así que a pesar de todo sabía que el paseíto había merecido la pena. Además, con esa resistencia extra que me ha dado la bici, pues también he ejercitado un poco más. No es que la bici fuera sola. Y ya de recogida he pasado por la casa de mis padres, los he saludado y me he venido hasta aquí. Y al final, pues buenas noticias, porque cuando he puesto la tarjeta en el ordenador sí que me han salido los archivos. No es que sea esto una película de Spielberg, son planos muy normales, pero oye, me daba pena, ¿no? Ahora en un rato me voy a duchar, por supuesto, me voy a arreglar este flequillo de niño skater que tengo, pero es que antes voy a almorzar, no me voy a hacer nada elaborado. Si queréis más recetas tenéis el vídeo anterior, que tengo todo lo que comí en una semana, pero en este vídeo no nos vamos a centrar en eso. De hecho, mi madre me dio ayer un tupper de arroz y ahí vamos a comer Manuel y yo, que estará a punto de llegar. No lo habéis visto en toda la mañana porque se fue a las 7 de la mañana. Lo que sí que le voy a agregar algo más para que salgan dos raciones. Este es el arroz que me dio mi madre, es arroz al horno, y le voy a añadir unos pimientos por terminar de usarlos ya. Voy a cortar así en tiras porque lo voy a saltear. Ayer limpiamos toda la casa, cocina incluida, porque por fin me puse a ordenar la despensa. Ahora os lo explico todo cuando termine de cocinar. Que por cierto, esa sartén es relativamente nueva, la pedí a Amazon, que creo que estaba rebajada, imagino, porque así es como funciono yo. Voy a poner aquí los pimientos. Esta no es su tapa, pero le encaja perfecto. Así es como ha quedado finalmente. Me encanta el arroz al horno porque sabe como a guiso de abuela. Además es que la parte que me ha dado mi madre tiene un montón de garbanzos. Me he hecho un té que funcione un poco como calefacción de manos. Y os voy a explicar lo que hice el otro día, que me dio por ordenar la despensa. Cuando llegamos a este piso, que ya en marzo va a ser un año, hicimos la mudanza de forma que Manuel traía las cosas y yo, a medida que me iban llegando, las iba organizando. Entonces, desde el primer día, todo en la cocina estuvo bastante organizado. Pero claro, sobre todo la despensa, que va cambiando mucho porque vas gastando cosas, compras otras, pues es muy fácil que se desordene y no tanto los armarios con los platos o con los vasos. Pues el otro día, un sábado, me dio por quitar todo lo que había en la despensa para reorganizarlo, tirar cosas que a lo mejor ya estuvieran caducadas y no me había dado cuenta, hacer como un inventario. Ahora ya no tanto porque hemos gastado algunas cosas, pero ese mismo día yo podía decir todo lo que había en la despensa. Por supuesto, lo primero que hice fue limpiarlo todo. Tenía vainilla en polvo que se había salido del paquete, estaba toda la repisa llena. Lo limpié todo, pero hacía falta organizar las secciones. Fui al típico bazar a por cajas, cajas de organización de estas transparentes y también de las blancas. Vi unas que se parecían mucho a las que tengo de Ikea, que podía haber recurrido a Ikea desde un primer momento, pero quería hacerlo ya. La verdad es que el precio salió similar, así que acabé con cajas, bandejas, como lo queráis llamar, de varios tamaños, para que pudiese hacer así un poco Tetris. Y hasta que no tuve las cajas en las manos no pude saber realmente cómo lo iba a organizar. Ese día la verdad es que fue muy estresante porque me dio de esos arrebatos que muchas veces nos da con nuestro dormitorio, de ponernos a sacarlo todo porque queremos hacer una limpieza extrema y dentro de 2 horas te aburres, te cansas y ya no hay vuelta atrás porque lo tienes todo manga por hombro y mucho peor que como estaba al principio. Y otra cosa que hice fue limpiar el horno. Eso lo hice en un día diferente. Llevaba mucho tiempo procrastinando eso, que no es solo limpiar el horno por dentro, que también. No sé cómo será vuestro horno, pero en mi horno, por lo menos, yo es que me vi un tutorial y todo de la marca. Tienen los laterales de la puerta unos botones que tienes que apretar al máximo para desprender la pieza frontal y ya puedes sacar los dos cristales que tiene. El cristal estaba amarillo. La verdad que el cristal que estaba en medio no estaba para nada sucio, pero el cristal que está más en contacto con los humos y todo, pues sí, así que le quité todos esos churretes. La verdad que me llevó mucho más tiempo del que esperaba. Y ahora, cuando me acabe la infusión, os enseño cómo está la cocina finalmente, que no es tan diferente de lo que habéis visto. Supongo que para mí sí que lo está, porque me da mucha más paz el haberme quitado tareas pendientes y que todo esté mucho más organizado. Bueno, que me estoy enrollando mucho. Vale, ahora sí, os enseño. Primero, ahí todavía no he puesto nada después del póster que tenía de Navidad, pero en realidad de momento me gusta así vacío. Por aquí no ha cambiado nada respecto a lo que os enseñé en el house tour. Vamos, yo creo que en septiembre ya tenía puestas esas cajas ahí con la fruta y tal. Lo único que ha cambiado es que aquí estoy poniendo ahora en el de en medio tablas de cortar para que sea súper fácil acceder a ellas. Luego aquí puse lo del café. Y aquí he puesto esta cestita que viene muy bien para crear segundos niveles. Y en realidad la distribución de esto sí que ha cambiado. Arriba he puesto ahora las ollas, tanto más grandes como pequeñas. Y abajo, como es más planito y así cabía la cesta también, pues he puesto las sartenes. Y ahí están el wok y las pequeñas. Y aquí pues nada, he puesto trapos de cocina. Y en el de abajo sí que ha cambiado, que pongo aquí el espumador de leche, las tapas de las sartenes y abajo siguen las air fryers. Y ahora pasaríamos a la despensa, que me enorgullece enseñárosla. Os enseño el resultado
resultado final de la organización. Ya sabéis que las cosas que están aquí en las paredes ya estaban, y los niveles blancos estos que son de Ikea también. Le puse estas luces para por la noche verlo todo un poco mejor. En el nivel de arriba he puesto las cosas que más ocupaban, los típicos tarros estos grandes, y he hecho tres niveles para poder ver también el de atrás. Es que si no, el de atrás no lo usas nunca porque no sabes ni lo que hay. Los tarros son de Ikea, luego estos botes son de Amazon, son cuatro botes, y aquí tengo pues lo que más ocupa también, los cereales sobre todo. Luego ya en la parte de abajo tengo los cuatro recipientes estos, que estos dos son de Ikea, estos dos son del bazar. Aquí guardo el chocolate y similares, y también el café. En este segundo guardo las cremas de desayuno, cremas de frutos secos. En el tercero guardo los frutos secos, que tienen su propia bolsita y no las quiero sacar de ahí, y otras que sí que he metido en botes. Aquí tengo otras cremas que usamos menos. Esta es la caja de un uso más esporádico, y estas tres más del día a día. Y debajo de estas cajas puse dos cajones de lo que compré en el bazar también. Quería dejar todo este espacio libre para poder hacer así, extenderlo y poderlo ver todo. Y la cosa es que la parte de la izquierda es dulce y la parte de la derecha, y la parte de la derecha es el cajón de cosas saladas. Y como veis, para que quedase más homogéneo, puse los dos botes herméticos de la tapa de madera, que son de Sklum, delante de cada uno, y los otros botes son los de la crema de cacahuete, que como teníamos tantos, que como Manuel casi siempre utiliza la misma, esta, pues tenemos un montón de botes, afortunadamente. Y en el siguiente apartado sí que mantenemos los envoltorios originales, pero dejé esta cestita para que tapase esos interiores. En este tenemos la pasta en sus paquetes, y en este tenemos cosas que son sobre todo en conserva, y quedaría un poco feo y desordenado, así que con la cesta lo tapamos. Aquí tengo las tortillas, las tostas de pan, todas esas cosas que no son pan en sí, porque lo tenemos aquí. Este es el pan integral de Manuel y el mío, que está aquí dentro. Encima le puse esta bandeja, todos los tés y snacks para acompañar. Esto de aquí abajo, casi todo es de Manuel, lo utiliza para sus meriendas. Todo esto, y también puse las levaduras, otros utensilios, y abajo todo lo que son los líquidos, tanto de bebidas como aceite, vinagre, y eso, las proteínas de Manuel también. Entre el antes y el después no hay color, la verdad. Por aquí lo único que he añadido ha sido este cepillo para fregar los platos. Aparte de que no te manchas o te mojas porque lo tienes por el mango, pues esto como que quita bastante la suciedad las veces que vamos a fregar a mano. Por aquí está todo prácticamente igual, la zona de las tazas y los vasos. De nivel es de Ikea, creo, pero que ya estaba aquí en la casa, igual que las de la despensa. Y esta zona pues lo mismo. Hemos mantenido más o menos el mismo orden que os enseñé en su día. Arriba las cosas que usamos menos y abajo las que más. Esto lo mismo. Aquí sí que he puesto la tetera, que ahora en invierno la he usado bastante, entonces la quiero tener a mano, pero sin tenerla aquí siempre. La palomitera, la otra tetera mini. Y por aquí abajo, mira, esto sí que es nuevo, que es la sal. Mira, es que no le he quitado, no le había quitado ni la etiqueta, pero ahora ya sí. Es sal que compré en Aldi. Como tampoco es que tuviera yo un salero en sí y se me había acabado la sal, pues compré esta sal rosa. Viene con molinillos para molerla en el momento y queda decorativa también. Cabía justo en ese hueco. Aquí abajo la basura de papel, los productos de limpieza de cocina, lavavajillas, el horno ya limpio. Aquí arriba del frigo también ordené porque teníamos una maraña de bolsas, de esas de plástico que no sabes ni cómo han entrado en tu casa si siempre llevas la de tela. Las hice un gurruño y ahí están, pero todo está mucho más ordenado. Aquí tengo comida abierta para reponer, tipo arroz, harinas o cosas que sé que no voy a utilizar hasta dentro de mucho. Y arriba sí que tengo cosas un poco más inmediatas. Esto, la cestita, la saqué de la despensa, la tenía antes puesta, pero en la despensa quedaba todo muy recargado con tanta cestita, así que la puse aquí y listo. Y finalmente el frigo lo ordené también, así que os inserto también los clips de eso. Estoy viendo lo que me voy a poner ahora cuando vaya a salir por la tarde, ahora os explico. He decidido ponerme ya por fin esta bufanda, que la tengo a estrenar. Me la llevé una vez a Madrid, creo, fue en noviembre, pero al final no me la llegué a poner. Y lo voy a llevar con este top de cuello alto y los pantalones. Y me los voy a poner con unos pantalones tipo cuero, pero no sé si esos, que son marrones, o estos, que son negros. Prefiero los marrones por color, pero los negros porque por dentro están forrados con pelito y son más calentitos. Pues al final me he puesto los marrones, pero con los leggings térmicos estos debajo. Y a día de hoy no sé todavía qué voy a hacer con estos pantalones, que luego me voy a acercar al centro a devolver el bañador que os enseñé, que no me quedaba bien. Y todavía no sé qué hacer con estos, es que tampoco. Es que en la web ya se agotaron, pero a lo mejor en la tienda tienen otra talla, no sé. Yo calculo que en unos 15 minutos vendrá mi amiga, que hemos quedado aquí en mi casa, ella me llama y yo bajo, para ir a una cafetería, ponernos al día. Y ya en el centro nos encontramos con otra amiga más. En principio queríamos ir a una cafetería que se llama Purita, que creo que ya os la he enseñado en, no sé, dos o tres ocasiones. Está súper bien, está muy cerca de la calle Regina. Me encanta el ambiente de ese sitio, pero también la comida y la bebida, por supuesto. Pero claro, resulta que es
lunes. Los lunes muchas cafeterías, bares, restaurantes cierran y ese también. Hasta hace media hora estábamos convencidas de que íbamos ahí, hasta que me ha dado por mirar el Instagram y he visto que ponía nos vemos el martes porque los lunes no abre. Pero bueno, igualmente vamos a ir por la zona y también por lo que os he dicho de que me quería acercar al centro a devolver prenda. Una de vosotras me dijo en los comentarios de ese vídeo del haul que si tiene la más mínima duda en devolver algo es que lo tienes que devolver. Porque igual al final sí que la usas, pero no la vas a usar tanto. Obviamente también hay excepciones de prendas que crees que no vas a usar nada y luego es la que más. Todavía me queda Provocalips. Yo creo que compré uno extra cuando todavía el anterior no se me había acabado. Y menos mal, porque como lo han reformulado, han cambiado los nombres, los tonos y todo, ya ni siquiera se llama Provocalips. Ya os enseñé, creo, en un blog más. La vez que fui a Primor y me llevé el susto. Porque es que este pintalabios soy yo. La gente me pregunta que cuál es, porque siempre llevo esto. Me voy a hacer alguna ondita, que el pelo no me lo he lavado. Me lo lavé ayer. Por cierto, estaréis viendo cómo me da el sol en toda la cara. Y es que me pone súper feliz que sean las 6 de la tarde y ya no esté prácticamente oscuro. Perfectamente tendremos claridad hasta las 7. Que en diciembre eso era impensable. Estoy teniendo hoy toda la ración de sol que no tengo normalmente. Ahora parece que estoy un poco más peinada y solo me he peinado las capas de arriba. ¿Lista? Por favor, y el café gigante. Ya estoy en casa, evidentemente ya me he puesto cómoda, es decir, me he quitado el pantalón apretado. Y finalmente sí que he devuelto los dos artículos que os decía que eran de tiendas diferentes. Ya sabéis que eran de tarjeta regalo, así que no me han dado el dinero, sino que tengo eso para gastar en otro momento. Me alegro, la verdad, porque era algo que no me flipaba tampoco. Y mañana, de hecho, quiero empezar con la limpieza de armario. Y alguna vez me hablasteis de lo de H&M, de que recogen bolsas de ropa. Yo lo he hecho en el pasado, pero no sabía que seguían haciéndolo. Puede ser una prenda con una cremallera rota, un agujero, por ejemplo, o incluso unas cortinas, hasta donde yo sé. Lo importante es que sea tela aprovechable al final. Pero iba un poco justa de tiempo, así que al final no he preguntado. Ahora dentro de un rato nos haremos la cena, que también va a ser algo medio hecho. Me hace gracia porque justo antes con mis amigas estábamos hablando de que siempre en los vídeos se ve que hago el almuerzo para una persona. Muchas veces sí, pero otras veces lo hago para los dos, solo que solo enseño mi plato. Para las cenas, en cambio, el 99% de las veces sí que estamos los dos juntos, solo que el plato mío es el que interesa, supongo. Me ha venido a la mente porque ahora, por ejemplo, puede parecer que estoy sola, pero realmente Manuel está en casa y habrá gente que verá mi canal y que creerá que vivo sola, porque como no suelo enseñarlo mucho. Por cierto, ¿sabéis el trend ese de maquillaje de frío, que es con la nariz roja y los cachetes? No me hace falta, ya lo tengo natural. Esto es lo que vamos a hacer de cena. A mí normalmente no me gusta nada la pasta rellena de paquete, porque me da la sensación de que nunca sabe al relleno que pone que debería saber. O sea que con ese tema soy muy exquisita, pero mi madre compró en el Corte Inglés, creo, por una oferta de lanzamiento o algo así, dos paquetes de estos de Giovanni Rana. Este es de carne braseada y vino, y el que probé allí en su casa era de bogavante y burrata y estaba increíble, como de restaurante. Y eso que tengo ahí es salsa que me sobró de curry. Se hace, creo que en 3 minutos o así. Y no sé cómo será esta, pero de verdad que la otra sabía como la típica pasta que tomas en un italiano por 12 o 15 euros el plato. Fijaos que ya está la pasta hinchadita, ya estaba todo flotando y ya está listo. Voy a ir pasando la salsa. Le añado un poquito de agua de la cocción para que terminen de cocinarse aquí en la salsa, pero sin que se me evapore enseguida. Un poquito más de la salsa por encima. Tengo un vídeo en el que Manuel y yo precisamente hacemos el curry tailandés y ahí podéis ver cómo hacemos esta salsa. Esta combinación está inspirada en un plato que solemos pedir en un restaurante. Buenísimo. Hoy quiero recrear esta receta. Es un smoothie que también lleva cacao, aunque en los ingredientes se les ha olvidado ponerlo, pero bueno, voy a seguir las instrucciones del vídeo. Tiene arándanos congelados, plátano congelado, bebida vegetal, uso esta porque sabéis que tengo un montón, cacao en polvo, algún tipo de proteína, yo estoy usando el cacahuete en polvo, un poco de avena también. I can tell that you're tough. Just the sight of you when I'm at my weakest point makes a world of... Listo, ya lo tenemos. Al principio parecía que se iba a quedar marrón por el cacao, pero todavía quedaba mucho arándano por triturarse, así que se ha quedado con este color precioso. Ahora parecía como que le habían puesto yogur por aquí, por las paredes un poco, para que se viese a través del smoothie. Así, un poco artístico. Y ahora echamos el smoothie. Order in a cup of love, feel it
Y finalmente un poco más de yogur. Por último le ponían unos nips de cacao por encima, así que eso es lo que voy a hacer y listo. Robándome perchas. El otro día cambiamos las sábanas y el edredón siguiendo el truco ese que os enseñé en un vídeo, y ni nosotros éramos capaces de volver a seguirlo. De hecho la funda sigue al revés, que es como empezaba el truco y luego al final se supone que quedaba bien. Aquí tengo mi parte y, como no, tengo calcetines desparejados que no sé dónde están los otros. Aunque no vaya hasta la tarde, ya me he preparado para el gimnasio porque si no sé que me va a dar mucho frío el simple hecho de pensar en cambiarme. Una excusa menos. Mirad, Manuel ha hecho un bizcocho fit. Lo hace con una avena de estas, de sabores de galleta, ¿no? O algo así. También suele llevar plátano y claras. Ya sabes, ese tipo de bizcocho. De demostración de la esponjosidad. Antes de ponerme yo a hacer mi comida, os voy a hacer un unboxing de algo que llevo tiempo queriendo usar, pero que ahora mismo pues no tengo muy claro de cómo va. Es algo que va colgado, viene aquí con unos enganchitos y me voy a tener que leer instrucciones o algo, es que no tengo ni idea. Y aquí las perchas, que supongo que será la parte de arriba de todo. Eso es para el armario y es de Sklum. Pero lo que quería enseñaros ahora es este paquete de Yes Style que me ha llegado hace un rato y que son dos vasos. De estos que son como vaso, taza, que uso yo en los desayunos. El primero es este, pone Bon Appetit. Sé que tiene varios modelos con varias frases del mismo vaso. Y este es más como los de los smoothie bowls que venden como para llevar, los yogures helados y así, que suelen ser vasos de plástico, pero este es de cristal. Y el otro es más bien para el café y es esta monada que no sé si podréis ver bien, es un osito. No sé si se ve, es un osito al revés, pero solo se llena hasta cierta parte y el resto queda el vaso vacío. Se lo vi a alguien en Instagram de estos que hacen vídeos solo de café y lo encontré en Yes Style, así que lo pedí. Si queréis os dejo en la cajita de descripción los links. Ya tengo toda la estructura montada y creo que me he pasado reforzando algunas zonas con los enganches porque no he usado todos los paneles y aún así me he quedado sin enganche. Pero bueno, creo que con esto será suficiente. Mirad, lo que quería aprovechar es que como tengo aquí abajo las cestas, aquí encima podría ir la estructura larga. Así que he echado para la izquierda todo lo que tenía y vamos a ver qué tal. E incluso le puedo poner el otro cuadrado que me falta cuando redistribuya las uniones estas que he puesto de más. He puesto por ahí un ejemplo de cómo quedaría con las cosas puestas. El hueco pide otro cuadrado más. He aprovechado para ponerme una sudadera más porque estaba helada. Voy a hacer otra cosa de aprovechamiento, creo que es la temática de este vídeo, porque estoy usando el último pan que me queda que hice de sopa de cebolla, si os acordáis. Lo voy a utilizar como base para un sándwich. Le voy a poner rúcula, esos tomates secos que tenía en el frigorífico, el queso feta este que hice con tofu y hummus, que también lo quiero usar ya. El pan lo tenía en el congelador, claro, pero lo he dejado descongelando. Lo voy a partir por la mitad. Todavía está un poco congelado, pero bueno. El fryer, vamos a ponerlo aquí. Y voy a ir metiendo tofu también. 5 minutos a 200 grados. El tofu está recién salido también del air fryer. Más tostadito. Y un poco más de hummus en la tapa. Y fin, ya tendríamos este sándwich hecho en un segundito con cosas que tenía por casa y que además el pan en sí ya tiene sabor porque dentro tenía cebolla caramelizada y queso y arriba también. Estoy deseando probar esto. ¡Buah! ¿Cómo puede estar tan bueno? Ya que se ha acabado la air fryer, creo que voy a hacer el resto del tofu y lo ceno esta noche. Peaceful rest is not a test.
Esto de pasar por Aldi ha sido tan improvisado que ni bolsa llevaba. En realidad todo ha sido fruto de un momento de inspiración. He pensado que hay una receta que quiero hacer que intenté hace como 2 años, me encantó, y desde entonces no la he repetido y lo quiero grabar en un vídeo. Así que a la vuelta pasé por el súper y ya que estaba comprando otras cosas. Hay algunas cosas que son para Manuel y otras para el vídeo. Por ejemplo, esta bebida de soja que me la pidió Manuel. Ojo, qué mala luz, ¿no? Así. Esto no me lo pidió, pero si os acordáis, por su cumpleaños le compré algunos potes de estos, que es como un untable de caramelo salado con proteína. Hacía tiempo que no lo veía y por si se lo quiere añadir algo. Y también le he comprado esto, que es pavo. Luego, como antojo mío, he comprado 2 naranjas, que me quiero comer una cuando me duche, y 3 plátanos, que se ve que no tienen término medio porque los tenían ya maduros o los tenían verdes. ¿Verde la cocina? Ese verde. Tengo tomate de 2 tipos, queso también de 2 tipos, de cabra y queso feta, que el queso feta es para hacer una receta que ya os comenté hace tiempo, a ver quién se acuerda, que era una mezcla de dulce y salado. Y para eso también necesito olivas de Kalamata, que las he buscado allí en Aldi muchas veces y nunca las encontraba, pero esta vez estaban de estas de... en la parte de especiales. Creo que esa receta probablemente la acabaré poniendo en Instagram. Más quinoa, porque es la protagonista de la receta que voy a hacer y tengo aquí en casa, pero no sabía si iba a ser suficiente. Esto se me ha pasado, que también es para Manuel, es pasta con motivos invernales y supongo que por eso estaba de oferta, estaba a mitad de precio. Y a Manuel es que le encanta hacer sopita. También he comprado este tofu que no había visto nunca. Es tofu en dados y marinado. Este es estilo mediterráneo, pero también había estilo asiático. Y también tengo albahaca. No sé si los ingredientes que he comprado os da más o menos una pista de lo que quiero hacer. Y también tengo papel de cocina, que hacía falta. Bueno, pues todo eso han sido 25 euros. No sé qué os parece. Ya he despejado esta zona por lo que os comenté de que quería volver a utilizarlo para el ordenador. Aquí arriba he dejado el espejo este, que es que es un espejo que me dieron, como sabéis, que os enseñé, pero no sé muy bien dónde ponerlo. Estaba en su caja todavía y lo he puesto ahí. Respecto a esa planta falsa, tengo estas 2 posibilidades. Esa es la que ya tenía puesta, que también es de Ikea, igual que la planta falsa. Y tengo este macetero mucho más mono, que es de Sklum. Lo pedí junto con la cosa que os enseñaba antes para el armario, pero me estoy dando cuenta de que en verdad no cabe. De todas formas, lo prefiero más neutro. Y me he traído estas luces, que son las típicas luces de Navidad, yo creo. Estas diría que son una luz amarilla fría, no llega a ser blanca, y la voy a poner por aquí. Nada, es simplemente para darle un poco de ambientillo cuando ya no hay luz fuera. Traigo mi merienda, como os dije, y me voy a poner ya a editar todo lo que llevo de este vlog, lo de ayer y lo de hoy. Probablemente grabaré también un poco de la mañana de mañana. Como estamos haciendo últimamente, mientras cenamos vamos a ver un capítulo de The After Party, que ya os conté que era muy original porque se trata de resolver un asesinato, pero cada capítulo cuenta el punto de vista de esa noche de cada personaje. Cada capítulo se cuenta con un género diferente. Uno es una comedia romántica, otro es de acción. La verdad es que es muy diferente y está muy bien. La cara de una persona que se estaba haciendo la remolona en la cama y ha tenido que salir forzada porque han llamado al telefonillo, pero me gusta lo que es. Es un ramo de Colvin para la campaña de San Valentín, pero todavía no se han abierto las flores, claro, me tiene que dar un poco de margen. No sé si lo pondré aquí o en el dormitorio, le tengo que buscar un jarrón. Si os interesa de cara a San Valentín, que le queréis regalar un ramo a alguien, aunque sea a vuestra madre o a vosotros mismos, que sepáis que siempre tengo un código de descuento que es BiomWest, como el Instagram. Me voy a poner en plan gourmet con pistacho. Un poquito. He cortado la manzana súper finita. Y le voy a poner por encima un poquito de coco por decorar. Llevo ya unas 4 horas editando el vídeo y no lo he terminado, me falta todavía la música, todo lo que tenga que escribir encima y todo eso, pero sí que puedo ver que va a durar más de media hora, así que voy a dejarlo ya aquí. Estoy viendo que la luz del sol es una constante en todo el vídeo. Me he acordado de que en un vídeo os enseñé fotos que estaba recopilando para mi vision board de 2023 y una de ellas era un poco ambigua, no sabía muy bien por qué la había cogido, os la pongo por aquí, y creo que puede estar un poco relacionada con eso porque la verdad es que es algo que me pone muy contenta, también en invierno porque calienta un poquito, en verano no es tan agradable. Pero nada, que aquí os dejo, que espero que os haya gustado mucho, 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 mucho. Mucho este vídeo y nos vemos en el próximo.